HBO Max está por estrenar la nueva serie animada de Vilma, un spin-off en el que ni siquiera aparecerá Scooby-Doo y en donde Shaggy pasa de consumirla a ser el que la vende. De hecho, la serie llegará más pronto de lo que se pensaba, pues se estrenará el 12 de enero del 2023, para que por fin confirmemos si es el bodrio que todo el mundo piensa que será o nos dará la gran sorpresa del año, cosa que dudo mucho. Durante los últimos meses, este curioso proyecto con tintes progresistas hizo furor en toda la internet por cambiar significativamente algunas de las características de los icónicos personajes que ya todos conocemos, y eso que de momento solo han salido un par de imágenes y un teaser que realmente no nos deja ver demasiado sobre el show, dándonos una interesante parodia de la película Scream. Lo cierto es que Vilma se nos presenta como una serie animada para adultos que busca contarnos los orígenes de la pandilla del misterio. ¿Qué me dicen? ¿Acaso esta serie se convertirá en el primer gran fracaso progresista del 2023?